Guillén, él es miembro de Ben Majek y es una de las personas que más sabe, diría yo, con respecto a cómo ha sido el proceso que tiene que ver con la montaña de Tindaya, que ya saben que quieren privatizar y entregar a una empresa extranjera para que esta, pues al final extraiga los beneficios, tanto que hay en el interior de Tindaya como los que se podrían producir. Hablábamos con Carmelo sobre los movimientos de la... el movimiento social adherido a la ley del suelo, en el que también participa Ben Majek, colectivo al que tú perteneces. El movimiento Tindaya no se toca, que la semana pasada precisamente tenía una reunión en Fuerteventura, todos los colectivos asociados, para establecer un poco el calendario de aquí en adelante, qué va a pasar, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer. ¿En qué situación se encuentra la posible obra que quieren hacer en Tindaya, Pepe? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Desde el año pasado parece que hay como un nuevo impulso, ¿no? Con la constitución de la Fundación Montaña de Tindaya, en la que forma parte el Gobierno de Canarias, el Cabildo Fuerteventura e incluso la familia del escultor Chillida, pues parece que hay un nuevo impulso a la obra a través de esta fundación y, como tú bien decías, pues a partir de una concesión administrativa a la empresa que pudiese construir la obra, ¿no? Una obra que, según cálculo, vamos, está en torno a los 70 millones de euros, ¿no? Entonces, esta empresa lo haría a cambio de esa concesión. Nosotros esperamos que con alguno de los contenciosos administrativos que tenemos abiertos, Carmelo ya estaba hablando un poco de ello, pues podamos frenar o parar de alguna manera ese despropósito, ¿no? Hay una cuestión bastante relevante que es, a raíz del freno legal a las normas de conservación, por la inexistencia de la delimitación BIC, pues el gobierno y el Cabildo Fuerteventura inician un proceso de manera fugaz, vertiginosa, para la delimitación de un BIC que yo creo que es de los más rápidos que se delimitan y declaran en la historia de la, por lo menos de la legislación canaria en materia de patrimonio. Una delimitación bastante ridícula que lo que hace es tratar de darle encaje a la obra. Nosotros pues esperemos que esos pasos legales que hemos dado pues de alguna manera puedan frenar la obra. Vamos a detenernos un segundo, Pepe, en cómo él es arqueólogo y ha estado excavando en Tindaya. Saben que en la cúspide o en una de las partes de la zona alta de la montaña de Tindaya hay unos podomorfos, entre otros valores arqueológicos, y el bien de interés cultural que declaró el Cabildo de forma express tiene unas características bien curiosas, porque viene a declarar bien de interés cultural exclusivamente el lugar donde se encuentran los podomorfos y un metro o dos metros alrededor. El resto, pues, queda desprotegido. Sí, quizás esto Carmelo igual sabe más que yo, ¿no? No declaran, o sea, la ley canaria cita textualmente que se declaran, bueno, porque la ley canaria declara de manera genérica los lugares que tienen manifestaciones rupestres. Declara no las manifestaciones rupestres, sino los lugares que contienen las manifestaciones rupestres. En este caso, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias lo que han declarado son los grabados rupestres. De hecho, creo que el BIC se llama grabados rupestres o manifestaciones rupestres o algo así de la montaña de Tindaya. Y vamos, luego ponen una delimitación que, como tú has dicho, es ridícula, ¿no? Estamos hablando de que no es el grabado rupestre en sí el que es bien de interés cultural, es el lugar, es el contexto
de esas manifestaciones rupestres en tanto en cuanto están ahí por alguna razón, y la razón es la existencia de la montaña. La montaña, si la han visto, quienes la hayan visto, pues es un elemento bastante peculiar en el paisaje, es un elemento relevante, digamos, en el paisaje. Además, hay que tener en cuenta que no solo en la montaña existen estas manifestaciones arqueológicas de la cultura origen de Fuerteventura, sino que existen otros elementos. Por tanto, entendemos que no es que no son los grabados rupestres, sino es el contexto, la montaña, la que debería ser declarada como bien de interés cultural. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Aquí todos y todas conoceremos pues la cueva de Altamira. ¿Estaría aplicando el gobierno de Canarias con ese criterio? Digamos que estaría declarando los bisontes de la cueva de Altamira y no la cueva de Altamira. Las personas, las sociedades de aquel entonces paleolítica eligieron el contexto, eligieron la cueva por algunas características y ahí plasmaron esos elementos que de alguna manera están ritualizando un lugar, un paisaje. Y es por ahí por donde entendemos que la delimitación, y es por ahí incluso por donde va, creo, si Carmelo me corrige, por donde va la ley. La ley no declara las manifestaciones, sino los lugares donde están esas manifestaciones. Y en cuanto, se lo preguntaba antes también a Carmelo, en cuanto al movimiento social, a los activistas que están detrás de la protección de esta montaña, de la protección de esa agresión que se pretende, porque además se pretende una obra escultórica que pretende el vaciado parcial de la montaña, extraer la piedra que hay dentro para, una vez en la oquedad, realizar una obra con un porcentaje de incertidumbre alto de que la obra pueda salir o no. El movimiento social que se coordina alrededor de esta protección, uno, está funcionando, está coordinado, es de diferentes islas. Esto precisamente es un foro de activismo y de derechos humanos y me gustaría saber, estos activistas, ¿cómo se coordinan para que este movimiento que es interinsular funcione y sea efectivo? Sí, yo creo que desde un primer momento, desde el año 95, cuando 95, 96, cuando se decide llamar a Gillida para realizar la obra de ingeniería, ¿no? Porque no es una escultura, es una obra de ingeniería. Si él en algún momento pues la pensó como una obra de arte, igual así sería, pero en el estado actual de las cosas es una obra de ingeniería totalmente distinta a lo que él había pensado. Pues en aquel momento el movimiento de reacción se centró fundamentalmente en Fuerteventura, pero algunos de esos grupos de Fuerteventura pues formaban parte de la Federación Ecologista BEMMAGEC y se forma la coordinadora que de algún modo aglutina pues a grupos ecologistas de todas las islas en torno a la Federación y algunos grupos fundamentalmente de Fuerteventura. Ahora parece que hay un fenómeno nuevo que no había en aquel momento, que están surgiendo plataformas en distintas islas, quizás al calor de un movimiento que trasciende un poco más de la cuestión ecologista o patrimonial y tiene un componente bastante importante en la cuestión identitaria, ¿no? Entonces ahora parece que hay un movimiento más fuerte que en aquel momento de respuesta, pero quizás a lo mejor ahora menos coordinado, ¿no? Porque no hay un elemento común que una a la lucha, porque digamos que hay gente pues que su visión pues es más ecologista, más patrimonialista, gente quizás que tiene ese punto de vista pues más centrado en el componente identitario, y aún no hemos encontrado quizás el punto donde converjan, ¿no? esas dos visiones. Ese es el reto que tienen ahora. Sí, quizás ese sea el reto, buscar un elemento común que permita
pues el encuentro, el cruce, ¿no? de esos dos puntos de vista que no son contrapuestos, seguramente, ¿no? Los movimientos sociales que son regionales en Canarias, o las problemáticas que tienen carácter regional y que han conseguido agrupar a personas de las diferentes islas, suelen encontrarse con el problema de las insularidades y de que las reuniones que se mantienen, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, que el otro día fue la coordinadora, hace 7, 10 días fue la coordinadora de los movimientos sociales para la protección de la montaña de Tindaya, había personas de diferentes islas que se reúnen puntualmente en una isla para coordinar acciones. Ese día, después de la comida, hubo una asamblea en la que se definió hacia dónde va a caminar el movimiento por la protección de Tindaya y cuál es el calendario que tienen sobre la mesa, qué van a hacer, qué calendario de movilizaciones o acciones tienen previstas. Sí, preocupaba bastante el fortalecer precisamente lo más difícil en el archipiélago, que es la coordinación, ¿no? Porque al final vivimos en territorios fragmentados y eso, quieras o no, al final pues se ve también en las luchas sociales, ¿no? Entonces, se habló de fortalecer esos canales de comunicación y de coordinación, y sí que se reflexionó en torno a desarrollar una propuesta alternativa a lo que el gobierno y el Cabildo Fuerteventura pretenden, ¿no? Fortalecer un proyecto que ponga en valor los elementos culturales y naturales que tiene la montaña frente a la obra de ingeniería que pretende desarrollarse. O sea, proponerle una alternativa a las instituciones. Sí, fortalecer esa alternativa es un poco lo que se centró bastante, o sea, la idea centrar el camino en adelante en esta cuestión. La verdad es que yo soy bastante escéptico. Ya me gustaría que en Canarias hubiera los colectivos fuesen bastante presionantes en las administraciones públicas a la hora de tomar las decisiones. Es decir, hay colectivos ambientales en Canarias que ha mantenido discrepancias sobre algunas intervenciones. En la isla de Fuerteventura, el tema tan claro como es la montaña de Tindaya, lo que fue en su momento Tebeto o que le fue Majanicho. Pero los éxitos no acostumbran tenerse por la presión de los órganos, de las organizaciones no gubernamentales, sino el uso que las organizaciones no gubernamentales hacen de la Administración de Justicia. Lo digo porque en sitios donde incluso hay fuerzas políticas progresistas al frente del Cabildo de Fuerteventura, hay cosas que no la utilizan tierra adentro. Yo mantengo bastante discrepancia con personas que le tengo mucha simpatía, como es el propio presidente del Cabildo de Fuerteventura, este y el anterior, que fueron muy beligerantes con el tema de las prospecciones, pero siempre, cada vez que tenía oportunidad, decía: ¿y por qué no tiene esta misma sensibilidad en relación con la participación ciudadana y parar las cosas? Dices que la presión se debe hacer en las calles y también utilizando la justicia para recurrir las torpezas o errores que pueden cometer la administración. Exactamente. Entonces, yo que llevo mucho tiempo con BEMAGEC, pero cuando BEMAGEC interpone los recursos, son cosas de BEMAGEC. Mi compromiso como afiliado es echarle una mano en estas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene éxito, quien publicita los éxitos son ellos, y nosotros, mi despacho lo que mantiene es la discreción, porque el éxito es de ellos, ¿no? Y nos alegramos mucho, ¿no? Pero esto está todavía encima de la mesa, ¿no? Recuerden ustedes que cuando se intentó, porque en la montaña de Tindaya, además de tener los podomorfos y valores arqueológicos, es un monumento natural. Y cuando se hizo las normas de conservación del monumento natural, se hizo ad hoc para viabilizar la obra de Chillida. Tuvieron la cara dura de decir que el sitio que iba a estar ocupado por la obra de Chillida iba a ser suelo rústico de protección cultural. ¿A quién se le puede ocurrir que algo puede ser de valor cultural por las cosas que puede pasar en el futuro? Todo el mundo está más acostumbrado a decir: los valores culturales tienen que ser las preexistencias. Entonces se le puso suelo rústico de protección cultural 4. Digo, esto es una toma de pelo. Pero esto también, algunos tenemos una especial sensibilidad, porque el gobierno en su momento convocó un concurso para adjudicar un equipo redactor a hacer las normas de conservación. Entonces, un grupo de amigos nos presentamos y el gobierno de Canarias cometió el error de adjudicarlo a nosotros. Y entonces hicimos un avance donde era inviable
la obra de Chillida, ¿no? Y le decíamos en las normas de conservación, oye, si quieren ustedes hacer la obra de Chillida, tiene que ir al Parlamento y decir que esto es un espacio natural. El gobierno nos manda por escrito que tenemos que hacer las normas de conservación viabilizando la obra de Chillida. Y nosotros dijimos que no. Los técnicos podemos decir cosas. Quiere decir, yo creo que debe haber cada vez más técnicos que debe decirle que no a los disparates. Entonces, el gobierno de Canarias no cesan. Dijo, bueno, pues no cesa, ya se van a enterar ustedes cuando se apruebe. Entonces, cuando se aprueba, a través de BEMAGEC, interponemos el recurso contencioso administrativo y lo ganamos. Y entonces ahí se paraliza ya la obra de Chillida. Porque el tribunal le dice, mire, aquí hay un BIC, es legue, lo que falta es delimitarlo. Entonces, toma la iniciativa el Cabildo de Fuerteventura de hacer un BIC. Es un BIC raquítico, raquítico, raquítico. O sea, yo no acabo de entender que fuerzas políticas que son nacionalistas y que debían tener los podomorfos, sus elementos de referencia, que son más nacionalistas que nadie, es que son una tomada de pelo. O sea, los podomorfos representan bastante a cómo éramos los canarios antes de la conquista. Y que los nacionalistas canarios... Bueno, los que tienen los diputados. Los que tienen los diputados, ¿no? Este grupo nacionalista que tiene 18 diputados, pues lo que acaban es delimitando un BIC auténticamente vergonzoso, que es simplemente va uno a uno y es un BIC discontinuo. Entonces, se presenta el recurso contencioso administrativo también para BEMAGEC y hemos aportado muchas pruebas, ¿no? Porque la discusión es tan elemental, dice, ¿qué debe ser el BIC? ¿Cada una de las rocas donde está el podomorfo o debe ser toda la montaña? Nada más que ese debate. Entonces nosotros hemos aportado muchos profesionales, que gente que son catedráticos en la Universidad de la Laguna, que son premios Canarias, que han presentado escritos diciendo de que el BIC tiene que ser la montaña, no cada una de las piedras. Entonces, en forma de broma le decía, oiga, usted sabe que hay algunos podomorfos que ya no están en la montaña, porque se cayeron y en tanto dice, ¿qué van a hacer los podomorfos? BIC mueble. Entonces llamé también para que declarara precisamente el que lleva el museo, ¿no? Entonces el disparate es entre hacer solo BIC, ¿dónde está la piedra de cada podomorfo? Poner luego un entorno de protección de 100 metros y es una vergüenza. Y luego esa documentación la hicieron técnicos del Cabildo, aprovechando un trabajo de investigación, y el que hizo el trabajo de investigación presenta unas alegaciones que lo han interpretado mal, que él sostiene que la montaña sea precisamente el BIC. Hace dos semanas lo llamamos a interrogarlo ante la jurisdicción contencioso administrativo, ¿no? Yo estoy convencido que son los técnicos similares a los de las normas de conservación, de hacer las cosas al gusto de los políticos. Entonces hemos de saber que los técnicos también pueden ser el freno a los desastres que propone la Administración. A mí hubiese gustado que el inspector de patrimonio del Cabildo de Fuerteventura hubiese sido un freno. Entonces le he tenido que estar interrogando y le hacía preguntas y la verdad es que era un auténtico desastre. Afortunadamente, cuando ellos quieren, está grabada. No solamente el sonido, sino también su comportamiento. Estaba muy preparado para contestarle al secretario del Cabildo, pero cada vez que nosotros le preguntábamos, mostraba... Y un detalle que tiene que ver con Tindaya y que poca gente sabe, hace poco hemos estado haciendo un trabajo de documentación, varios periodistas al respecto, y es que se han invertido más de 35 millones de euros en maquetas, en planes, en distintas acciones, y el pueblo de Tindaya no ha visto nada. 35 millones de euros... ¿Qué más? Tú dices maquetas, quiero decir, hay gente que, están que ha llevado el dinero y se lo ha puesto en el bolsillo. Y si quieres lo decimos alguna vez. Sí, por favor. No, quiero decir que, vamos a ver. Si sabes quién se ha llevado el dinero y lo ha puesto en el bolsillo. Quiero decir, ¿a quién se le dio el dinero? Sé quién fue. ¿Cómo repartió el dinero? No le hemos podido poner la guía, ¿no? Ustedes saben que en Tindaya, una cosa son los concesionarios de los aprovechamientos mineros, porque el recurso minero es un bien de dominio público. Y luego hay unos propietarios. Entonces, algunos le hemos dicho, ¿estudian ustedes quién es la propiedad de la montaña? Entonces, el alcalde de La Oliva también es propietario de parte de la montaña de Tindaya. Pero con ellos no se ha contado, sino simplemente con los concesionarios. Entonces, cuando estaba de parlamentaria, le decíamos al gobierno que si quería intervenir en la montaña de Tindaya, rescatara la concesión administrativa. Y el rescate de la concesión administrativa hubiese sido muy barato, porque el rescate de la concesión
administrativa es simplemente capitalizar la renta que se había producido en los últimos años, y eso tendía a cero. Y en lugar de hacer eso, llega a un acuerdo con la empresa. La empresa crea, a su vez, una entidad mercantil donde tiene un capital social de 900 millones de pesetas en aquel tiempo, pero no pone el dinero, sino que es una aportación no dineraria, y lo que aporta es el supuesto valor económico de la concesión. Cuando se constituye esa sociedad, el gobierno de Canarias le compra el 50%, y luego la entidad privada y la entidad pública, uno tiene el 50%. Si se hacía la obra, se repartía el beneficio de la piedra que se traía allí, el 50% para uno y el 50% para otro. Y cuando se acabara toda la piedra, el gobierno le tenía que comprar otro 50% cuando ya no había nada. Eso era auténticamente una ingeniería financiera. Era para beneficiar específicamente a unas empresas. Esa crítica tan dura cuando yo era parlamentario fue cuando se me volvió en contra y yo tuve que dejar el Parlamento. Por eso llevo varias décadas detrás de esta historia. Sé quiénes son las personas que han promovido eso y las que se han beneficiado. Pero también hubo muy al ladito otra cosa, que es Tebeto. En Tebeto le reclaman en concepto de responsabilidad patrimonial del orden de 100 millones de euros. Y la sala de aquí le reconoce 100 millones de euros. Y el gobierno de Canarias no había aportado ningún informe de valoración y no se había defendido bien. Y hay que tener también muy clara que a veces el gobierno de Canarias prefiere perderlo ante los tribunales para dar más apariencia. Porque cuando lo hizo en los tribunales ya te lo puede devolver en papel de celofán. Y entonces cuando vimos que se le reconoció 100 millones de euros, algunos animamos a que precisamente el contacto con la jefa de los servicios jurídicos, María Jesús, interpusieran el recurso de casación y lo ganamos. Y lo digo lo ganamos porque no tuvimos que abonar precisamente esos 100 millones. Y eso fue un disgusto para algunos. Y al final, ¿qué hizo? Que María Jesús Mesa dejó de ser la jefa de los servicios jurídicos, la que ganó. Yo creo que a algunos les hubiese gustado haberlo perdido. Sí, oye, sí. Es que también, si tenemos en cuenta, Montaña Rayada, que también le costó a la Administración Autonómica 30 millones y se estaba sustanciando en dos salas, en dos secciones distintas de la sala del tribunal. Y aquello que se le reconoció y que se abonó los 30 millones, el planeamiento se anuló que le daba cobertura. Quiere decir, que esto de que viene de la Administración de Justicia da la impresión de que todos son unos santos. Y es posible que también alguna gente en la Administración de Justicia estén implicados en el negocio como están los políticos. Y de estas cosas tiene que llegar a la ciudadanía. Nosotros no sacamos pecho porque le corresponde precisamente a los grupos que defendemos, como es el grupo Benmajec. Pero mire, el otro día a mí me generó un cierto disgusto la defensa que hacía alguna catedrática de la Universidad de La Laguna, que había estado en la ponencia técnica de la Comisión de Patrimonio en nombre de la Federación Canaria de Municipios, y luego el Gobierno de Canarias le encarga el informe, y ella no conocía bien la montaña. Los informes que nosotros le hicimos eran de gente que conocía la montaña, y se organizó allí un follón de muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, pero no es fácil que la ganemos, que ganemos el recurso, porque dice, esto es una cuestión discrecional, esta gente dice que detrás de cada butaca está la huella del que se ha sentado. Y no es todo esto lo que hay que declarar bien de interés cultural. Pero tenemos otras armas. Quiere decir que aquí no nos vamos a cruzar. Podremos perder este recurso, pero vamos a ganar lo que es la evaluación ambiental. Esa sí que es decisiva. Vamos a ver. Noelia Sánchez nos viene a hablar también de... También forma parte de Benmajec. Fue una de las mujeres y de las personas más implicadas en el movimiento contra las prospecciones petrolíferas. Un movimiento que sí que vertebró rápidamente a personas de las siete islas, vertebró a muchos colectivos con sus diferencias muchas veces por la rapidez con la que se hacían las acciones, por la beligerancia de las acciones, por la justificación o no de algunas de ellas, pero que también tuvo mucho éxito y mucho reconocimiento en el exterior, e incluso impacto y apoyo por parte de muchas personas fuera de Canarias. Noelia, con el paso del tiempo, ¿qué recuerdo te deja aquel movimiento que se generó y qué queda de él? Pues yo creo que lo más importante
Es que, bueno, por ejemplo, el ESPAL este año está dedicado a, pues a, tiene como nombre La Tierra No Se Vende, y siempre parece que todo lo que pasa interesante, de lo que tiene que ver con movimientos sociales, resistencia ciudadana, tiene que ver con cosas que pasan en otras latitudes. Y yo creo que la lucha de las profesiones en Canarias demuestra que hay una parte importante de los canarios que no está contento con todo lo que ha supuesto el modelo de desarrollo del que vivimos, que también ha tenido una parte negativa y que se ve en este tipo de luchas, por ejemplo, en la lucha contra la ley del suelo, con Tindaya, con la asistencia misma de BEMAGE, que es una federación de colectivos ecologistas que tiene 25 años, y que quedó claro en la lucha contra las prospecciones porque fueron, probablemente, no sé si habrá alguna parecida a principios de la democracia que la supere en número, pero creo que, sin miedo a equivocarme, puedo decir que ha sido, que está entre las cuatro o cinco manifestaciones más grandes que ha habido en toda la historia de Canarias. Están las manifestaciones de 2012 y de 2014 contra las prospecciones, que tuvieron lugar en todas las Islas Canarias, ¿no? No solo en Gran Canaria o en Tenerife, sino en todas las islas y incluso en islas como Fuerteventura, que tienen 100.000 habitantes, llegó a convocar a más de 20.000 personas, que es un porcentaje muy alto. O sea, había una gran cantidad de la población de Fuerteventura estaba ese día en la manifestación, o sea, una parte, un porcentaje muy importante de todos los habitantes que viven allí. Y parece claro que en la sociedad canaria ese debate sí que caló y que hubo un posicionamiento a favor o en contra de que esto ocurriera. Pero no todo es color, digamos, no todo es tan positivo a la hora de organizar este tipo de movimientos, ¿no? Por las discrepancias y diferencias que pueda haber en pros y contras de cómo surgió y cómo fue. ¿Qué podemos destacar? Pues yo creo que con todas las dificultades, o sea, yo entiendo que a veces cuando vemos las cosas desde fuera o vemos proyectos de otras zonas, parece todo como fácil y bonito, ¿no? Las manifestaciones en no sé qué sitio, qué ejemplo de conciencia ciudadana, pero me imagino que si te metes en el movimiento no todo es tan fácil. O sea, aquí estamos hablando, como comentaban los compañeros de Pepillo, que vivimos en un territorio que está dividido en 7 islas, con realidades muy distintas y donde había que poner de acuerdo a organizaciones ecologistas locales, a organizaciones ecologistas que tienen una infraestructura global, como puede ser Greenpeace, con partidos políticos, con colectivos de todo tipo, de ideología crítica, pero muy diversos. Y después había que ponerse de acuerdo también con el ámbito institucional, ¿no? Porque teníamos al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura de nuestra parte, lo cual facilita a nivel mediático que llegue el mensaje, pero todo lo que pasó en la calle fue producto de lo que pudieron hacer, lo que hicieron los ciudadanos, ¿no? Y eso significa acordar lemas, acordar logos, significa que de manera voluntaria un diseñador gráfico te haga el cartel de la manifestación, significa acordar fechas de manifestación, horarios, panfletos, o sea, significa un esfuerzo de democracia y de participación y de consensos muy complicado. Y de desgaste. Y de desgaste ciudadano, porque aparte la mayoría lo hacía todo a título voluntario, que fue complicado, pero a mí me queda un recuerdo de que casi que fueron más a ese nivel organizativo los logros o sea, con el desgaste conseguimos hacer cosas en común, nos pusimos de acuerdo gente muy diversa, ¿no? Y creo que, y ciudadanos, y muchos ciudadanos que no estaban metidos en ningún colectivo, que no estaban organizados y que se acercaban, por ejemplo, a la local nuestro de BEMAGE para preguntar qué podían hacer. Hay recuerdos bonitos, ¿no? De gente que traía, pues desde una señora que pasaba, gente así humilde, y traía un poema, por ejemplo, hacía un poema y nos lo traía. Y en general gente que aportaba todo lo que podía, organizaba a su vecino, y sobre todo creo que fue un proceso muy bonito de la gente de armarse de argumentos, porque la gente veía las prospecciones como una amenaza y se armó de argumentos de por qué Canarias podía ser un buen sitio para apostar por otro tipo de energías. Y hubo un momento
sobre todo en el 2014, que fue como lo más grande en el verano y en el otoño, donde hablabas con la gente por la calle y la gente controlaba argumentos, la gente te decía, se sabía justificar. O sea, hizo un proceso de conocer lo que estaba defendiendo, que yo creo que fue bonito y creo que parte de esas redes, aunque es un proceso de gaste, cansa, la gente después va haciendo su vida, va volviendo a sus cosas, creo que es una madeja que esperemos que podamos, de la que podamos tirar para otras cosas, por ejemplo, para la ley del suelo, que es más complicada de comunicar. Las prospecciones eran una cosa que se vivía más como una amenaza, ¿no? Yo creo que la imagen de la gente era unas petroleras viniendo hacia nosotros y manchándolo todo de negro, que es una que funciona más, es más fácil, ¿no?, de entender. De comunicar esa amenaza. De comunicar la amenaza y de entender los problemas ambientales y el poco beneficio que dejaba la población, y eso ayuda, ¿no? Ese, Pepillo, tú llevas muchos años también en colectivos y en movimientos particulares contra distintas cosas, o a veces a favor de que algo se haga de otra manera, ¿no? Como por ejemplo era la carretera a la aldea, la propuesta que ustedes hacían, era más rentable y mejor que y más parecido a lo que al final se va a hacer. El tiempo les ha dado la razón. Pero tú que has estado en diferentes movimientos de este tipo, este de las prospecciones quizás fue en lo que tiene que ver con lo ambiental, el que más rápido y más gente unificó. Sí, yo creo. O Beneguera, no sé. Sí, no, este sin duda. Primero porque la amenaza del petróleo, que es una amenaza global y que todo el mundo conoce, y no sé, esa imagen que decía, ¿no?, de una marea negra, pues tiene como mucha fuerza, mucho tirón, ¿no? Segundo, que yo creo que fue esencial que el gobierno de Canarias, o sea, las instituciones públicas en su mayoría, apoyaban este movimiento, con lo que ello significa. O sea, estaba todo el día, vamos, sabemos que había una televisión que estaba pagada a golpe de chequera para comunicar todos los días esta cuestión, ¿no? Eso obviamente no lo tenemos ahora mismo. Yo estaba oyendo a Noel y antes llegué tarde con Carmelo, lo estaba escuchando, y es por qué no tiene el calado la ley del suelo como mensaje. Evidentemente es mucho más difícil de comunicar, ¿no? Porque ahí estuvimos un montón de tiempo rompiéndonos la cabeza para ver, y seguimos, ¿no?, cuál es el mensaje, cómo comunicas, cómo llegas a la ciudadanía a explicarle un problema que es complejo incluso para la gente que está dentro de este tinglao, ¿no? Y segundo, pues que claro, obviamente contamos no con el apoyo, sino luchamos contra los mismos que antes apoyaban, los que criticaban el sacar el petróleo a una empresa, son los que ahora nos van a chupar la tierra, digamos, ¿no? Son los mismos, o sea, ellos controlan, es muy difícil, nadie habla en la prensa. Si mandamos un comunicado, como ven más, pues no tiene trascendencia ninguna, no te llama, bueno, a veces cuando el debate está más acalorado, pues a veces llaman, a veces hay momentos en los que la cuestión es un poco más mediática, pero no sé si ustedes coinciden, es muy difícil primero comunicarlo y luego que contamos con la oposición de las administraciones, o sea, la mayor parte de la clase política, los dirigentes políticos, están a favor de liberalizar lo que les ha dado en los últimos años, lo que les ha llenado los bolsillos a muchísima gente, que es el suelo. Entonces, es la liberalización absoluta de ese recurso que va a llenarle muchísimo saco de dinero, creo que a muchísima gente, ¿no? No sé si... Noelia, con las prospecciones, como con los ha pasado también con movimientos vinculados a la llegada de refugiados y refugiadas a Europa o a España o a Canarias, son colectivos que emergen rápidamente, pero que con la misma rapidez que emergen se sumergen en muchos casos. Y bueno, y avanza el tiempo y nacieron, crecieron y murieron por un objetivo que, conseguido o no,
esas redes luego se diluyen. ¿De qué quedó de todo aquel movimiento del no a las prospecciones? ¿Es un colectivo que sigue vertebrado, que está implicado en otras causas, aparte de Ben Magé, que es el colectivo que tú representas en este caso y representaste allí? ¿Del resto de colectivos que estaban asociados siguen en la lucha ambiental? Pues yo creo que parte de la gente que se movilizó y que formó una cosa que se llamaba las asambleas ciudadanas por barrios, porque se quedaron como 10 asambleas en diferentes municipios de Gran Canaria y otras en otras islas, creo que es la que está tirando de por ejemplo el tema de Tinday ahora, ¿no? Creo que hay mucha gente que se educó ahí un poco, entre comillas, a la participación y ahora alguna está ahí. De todas maneras, yo creo que lo que para mí estuvo bien al final, una lectura a posteriori, de las prospecciones, es que creo que nunca fue una. O sea, la organización fue, en Fuerteventura fue el movimiento más nunca, ¿no? En Lanzarote dice no a las prospecciones, en Gran Canaria sí hubo una coordinadora de colectivos que se llamaba la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, en Tenerife también hubo la coordinadora, pero después a nivel del archipiélago no existía una estructura, sino que fue un rollo más en red. Hicimos un encuentro en Gran Canaria de todas las islas que salió muy bien, que vino gente de todas partes y fue muy numeroso y lo llamamos el movimiento contra las prospecciones porque es que no tenía ni cabeza ni infraestructura. Entonces, yo creo que el aprendizaje que hay que sacar de ahí es que se pueden hacer cosas aprovechando siempre y con mucho respeto a lo que está organizado. Porque al final, por ejemplo, Ben Magé tiene una forma jurídica que permite pues estar en la lucha legal, presentar un recurso contencioso administrativo, pedir un permiso de una manifestación con más facilidad, aprovechar esos recursos que hay, o Greenpeace puede meterse en un barco e ir a donde están haciendo prospectando y intentar parar las prospecciones porque tiene esos medios, pues en vez de enfrentarnos, aprovechar lo que cada uno puede poner, pues lo que puede aportar, ¿no? Desde los colectivos más organizados y menos organizados. Del cielo baja hasta el suelo para fecundar lo inerte, la semilla va en su busca, arqueología celeste, el hueso de la cereza se abre como la carne, agua, flujo, sudor, dulce.